Hey, aquí estamos gozándonos en el Señor en un día verdaderamente hermoso, soleado y con un cielo brillante y azul. Mira lo que dice acá en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 28. También Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez para salvación, sin referencia al pecado, a aquellos que lo esperan ansiosamente. ¿Lo estás tú esperando a él ansiosamente? La pregunta que tenemos nosotros aquí es importante porque nosotros sabemos que Jesús cargó por nuestros pecados, pero deberíamos preguntarnos si realmente estamos incluidos nosotros entre aquellos por los cuales Él cargó el pecado. ¿Seremos salvos? ¿Tenemos una salvación asegurada? ¿Vamos a vivir la eternidad con Cristo? La respuesta de Hebreos 9:28 es verdaderamente así es. Pero solamente, mira cómo lo dice aquí, para aquellos que lo esperan ansiosamente, ansiosamente. Podemos ver que nuestros pecados han sido quitados, han sido borrados y que estamos seguros en el día del juicio. Si nosotros confiamos en Cristo de tal manera que tenemos el corazón anhelante porque Él retorne, porque nos podamos ir con él. Existe, mira, te voy a decir, existe, ¿verdad? Una fe falsa que afirma que cree en Cristo, pero esta es solamente una póliza, un seguro de vida, un seguro contra el fuego, si lo llamaríamos así. Esta fe falsa cree que puede escaparse del infierno solamente haciendo actos religiosos. No tiene ningún deseo porque Cristo retorne. De hecho, preferirían que Él no viniera todavía, sí, pero que se espere un poco más porque todavía me queda por vivir. Y quiere que podamos continuar en esta vida, en este mundo, anhelando las cosas del mundo, viviendo los placeres del mundo y acomodándonos a la mundanalidad. El corazón no está realmente lleno de deseos de que Cristo retorne. No estamos buscando su presencia, sino que estamos relacionándonos más con el mundo que con él. Entonces, la cuestión para nosotros es, ¿estamos nosotros realmente anhelando que Cristo venga o queremos que se aguante un poquito? ¿Queremos que nuestra historia de amor con el mundo, nuestro enamoramiento de las cosas materiales, extienda lo más largamente posible? Entonces, esta es la pregunta que pone a prueba la autenticidad de nuestra fe. Por lo tanto, vamos a hacer como los corintios. Mira, como te dice acá en la primera de Corintios 1:7, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. O como los filipenses, por ejemplo, que nos dicen tener una ciudadanía que está en los cielos y de las cuales también ellos esperan ansiosamente. Yo espero ansiosamente. Yo vivo mirando las nubes todos los días, deseando que Cristo venga para terminar con todo esto, la verdad. Entonces, este es el problema para nosotros. ¿Tenemos realmente ese anhelo, ese deseo de que Él retorne? ¿O estamos más enamorados del mundo, más apasionados por el mundo y estamos caminando en la religión solamente entreteniéndonos, asegurándonos de que tenemos a Cristo para salvarnos sin la verdadera pasión, sin el verdadero amor, sin el verdadero compromiso con Él? Y solamente anhelando que su aparición no venga a interrumpir nuestro amor del mundo. Mira, la eternidad depende de esto. Si tú no estás en Cristo, tú estás fuera. Él nos dice, el que no está conmigo está contra mí
Y esto es una realidad que tú debes vivir. Si tú no le conoces, hoy es el día de la salvación. Tú puedes estar con Cristo. Solamente llámale y Él te va a responder. Dios te bendiga.